estos momentos. En estos momentos de presos políticos tenemos 150. Se nos acusa de que aquí hay delincuentes y la masa fundamental que hay aquí está compuesta de médicos, profesores, ingenieros, técnicos. O sea, que aquí hay una gran representación de la intelectualidad cubana. Aquí no han dado salvoconducto y no han cogido en la calle, no han paliado, no han tirado piedras, no han dado golpes a las mujeres.